depende la comodidad con que toca el tamborilero. Antonio Martínez, en La Palma del Condado, lo conocen como El Tormenta. Lleva más de 35 años en el oficio. Él es artesano en un taller familiar donde elabora un instrumento muy característico de las romerías, el tamboril, un oficio que aprendió de su padre. Y cuando tenía 13, 14 años empecé a ayudarle a mi padre y bueno, pues hasta ahora. La crisis ha afectado a este sector. Ahora Antonio vende entre un 60 y un 70% menos que otros años. Este año he vendido creo que son 5 o 6 tamboriles lo que va de año, eso es nada en relación con otros años. Un tamboril tiene un proceso de elaboración que a priori no parece muy complejo, pero lo cierto es que sí que lo es. En primer lugar se elaboran los dos aros que van en ambos extremos, más tarde se fabrica la caja que va justo en el centro del instrumento, queda poner el pellejo y los bordones. Ponerle todos los arreos y todos los chismes y tenemos el tamboril. Como último hacer el palo y listo. El palo del tamboril es el que definirá el toque y lo hay de distintos tipos. Este es de raíces, de limoncillo, este también es de limoncillo, este es de una manera que se llama sangre de princesa, este es una mezcla de los dos, esto lo hizo mi padre hace un montón de años, este es de caoba cubana. El sonido varía de un tamboril a otro y todo depende del pellejo, que puede ser de piel de chivo, de cabra o de cordero. No es lo mismo un tamborí con dos pellejos de chivo en la ermita de Rocío que un tamborí con dos pellejos de cabra en la ermita de Rocío, porque va a cambiar sonido, sobre todo en un entorno cerrado. En la zona del condado se suele usar pellejo de cabra. La mezcla de un pellejo de chivo y un pellejo de cabra, según Antonio, da un sonido más compacto. La estrella del taller es, sin duda, este tamboril que fue el primero que hizo su padre. Tiene más de 40 años. Los precios de estos instrumentos oscilan entre los 120 euros y los 180. Si quieres, por ejemplo, que se le pinte algo especial, no es lo mismo, por ejemplo, un tamborí verde liso con tamborí, pues que tenga un rótulo. En este taller se hacen hasta 7 tipos distintos que varían según el tamaño. El grupo de tamborileros de La Palma del Condado y el de Trigueros llevan todos los tamboriles del Tormenta. Y luego muchos tamborileros individuales, gente de, por ejemplo, en el grupo de Boyullo hay tamboriles míos, en el grupo de Almonte hay tamboriles míos, en el grupo de Huelva hay tamboriles míos. Una tradición familiar que continúa a pesar de la crisis. El aro, ¿eh? Se cogería el lápiz que no se...